diariodechiapas.com, todo en un mismo sitio, presenta. Se firmó en la Universidad Autónoma de Chiapas el convenio para crear el Centro de Investigaciones Turísticas Aplicadas CITA, pertenecientes a la máxima casa de estudios. Es por eso que el territorio se convierte en ambiente, componente, generador de atractivos y espacio de consumo todo al mismo tiempo. De ahí la importancia de esto, viendo los límites políticos administrativos. ¿De esto qué quiere decir? Hoy en día los gobiernos municipales, las cámaras y las asociaciones empresariales tienen que trabajar mucho más en horizontal que quizás en vertical. El CITA fue creado por el investigador Jorge Trujillo Rincón y tiene como finalidad analizar el comportamiento de los viajeros. Los estudios del CITA iniciaron en el 2008, por lo que en la firma del convenio se mostraron algunos resultados. El rector de la UNACH mostró su beneplácito con el investigador y las investigaciones realizadas por el CITA y dio a conocer que las instalaciones del Centro de Investigaciones Aplicadas se encontrará en la ciudad universitaria para dar continuidad a las investigaciones.